Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente aquí con ustedes, invitarles a que se suscriban a mi canal. Hoy te traigo un nuevo video a solicitud de nuestros seguidores. Tengo aquí un sistema de contabilidad, dentro de ello tenemos el CARDEX, Registro de Inventario Permanente Valorizado. Le voy a mostrar en otra hoja. Control C, Control U para aperturar una nueva hoja. Aquí clic derecho, insertar celdas copiadas. Muy bien, para este caso vamos a utilizar solo esta partecita para mostrarles de una manera práctica, sencilla, como siempre acostumbramos aquí en su canal. Voy a borrar las fórmulas utilizadas. Muy bien, en el tipo de operación vamos a tener saldo inicial. Aquí en nuestro saldo inicial vamos a considerar 78 unidades a 50 soles. Para el costo total simplemente vamos a realizar una multiplicación. Vamos a realizar aquí una compra. Compra la realizamos en entrada, la venta en salidas. Vamos a comprar 99 unidades a 54 soles. Y para nuestro costo total vamos a tener una multiplicación. Aquí ya tenemos una formulita que va a ser simplemente la multiplicación. Para nuestro saldo tenemos las 78 unidades de saldo inicial más las 99 que acabamos de comprar, son 177. En costos igual, 3.900 de saldo más 5.346, tenemos nuestro nuevo saldo. Entonces el costo unitario simplemente va a ser una división. Correcto, vamos a hacer por acá una venta. Vamos a vender 100 unidades. El costo unitario, saben que este costo es el último costo utilizado porque se trata de promedio móvil. Nuestro costo total nuevamente va a ser una multiplicación. Arrastramos esta fórmula. Ahí está. Nuestro nuevo saldo, 177 menos 100 que acabamos de vender, 77 unidades nos sobra. Igual en unidades monetarias, una resta simplemente y aquí nuevamente la división. Pero esto hacerlo manual resulta muy tedioso. Para ello te voy a enseñar el día de hoy algunas fórmulas para que esto sea de forma automática. Vamos primero por el saldo. Vamos a utilizar igual si. Abrimos paréntesis. Utilizamos la función y. El de acá de las cantidades de entradas igual a 0, coma la cantidad de salidas igual a 0, cerramos paréntesis, entonces 0. Caso contrario, nuevamente la fórmula sí. Esto de acá diferente de 0, entonces vamos a hacer la suma como la estamos haciendo, cantidad de saldo más el saldo de entradas. Caso contrario, la cantidad de saldos menos la cantidad de salidas. Cerramos paréntesis, un enter y ya lo tenemos. 177, arrastramos la fórmula y nos da los 77. Por lo tanto, arrastramos la fórmula hasta el final. Igual, aquí en costo total, en la misma situación. Igual, si abre paréntesis, este saldo, utilizamos la función Y. El costo total igual a 0. El costo total de las salidas es igual a 0. Cierra paréntesis, entonces 0. Caso contrario, si este costo diferente de 0, entonces el saldo de acá más el saldo de entradas. Caso contrario, el saldo anterior menos el costo total de salidas. Cerramos paréntesis y ya está, 9.246 y acá 4.000, arrastramos la fórmula, ahí está. Arrastramos la fórmula hasta el final. Ahora, el de acá como simplemente es una división, veamos si lo arrastramos la fórmula, entonces nos sale un error. Para evitar ese error, vamos a utilizar la fórmula siguiente. Igual, si, punto error, nos dice el valor es la división que estamos haciendo, lo vamos a cerrar en paréntesis, ponemos una comita y entonces el valor que nos debe salir le voy a poner 0.
Arrastramos y hemos solucionado ese inconveniente. Ahora, lo único que nos falta es el costo unitario para las salidas, para evitar jalarlo manualmente. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Igual, si abre paréntesis, la cantidad, en este caso la cantidad es diferente, vamos a ponerle diferente ahí, de vacío, entonces que nos sale el saldo anterior, caso contrario que nos salga 0. Cierra paréntesis, enter. Arrastramos la fórmula, ahí está, 52.24. Ahí está, vamos a realizar por aquí otra venta. Todavía nos quedan 77 unidades, voy a vender 67. Ahí está, me quedan 10 unidades y me sigue sacando el costo automáticamente. Voy a realizar por acá una compra. Esta cantidad de unidades a un costo, o sea, sin incluir IGV, 51 soles. Y aquí está el saldo nuevamente. Son 10 más 787, son 797. Y automáticamente nos calcula el nuevo costo unitario. Aquí está nuestro costo de ventas, que viene a ser el costo de las salidas. En todo caso, también podemos utilizar la fórmula, que es inventario inicial más todas las compras menos el inventario final, que viene a ser esto, y nos debe dar lo mismo. Ahí está, 38.210.60. De esa forma también estamos verificando nuestro costo de ventas. Bien amigos, eso es todo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos aquí para ayudarte. Hasta pronto.